Ya regresamos con más Misión 360. Este es el momento esperado de conocer algunas iglesias alrededor del mundo que tú nos envías a través de Facebook. Vamos a conocer la primera iglesia de hoy. La primera iglesia se encuentra en Brasil, Mato Grosso do Sul. Iglesia Adventista Anaurilandia. Anaurilandia. Y ahí vemos la gente también afuera que frecuenta la iglesia. Lourival, Lourival. Lourival, muchas gracias por mandarnos esta foto. Vamos ahora a conocer la próxima iglesia que se encuentra en Indonesia, Palu. Iglesia Adventista de BT Leonardo, muchas gracias por mandarnos también esa foto. Vamos ahora a conocer la tercera iglesia que se encuentra en Argentina, Mendoza. Iglesia Adventista La Valle, Pastor Gabriel. Ahí podemos ver también los miembros de esa iglesia. Una linda foto, Pastor Gabriel. Muchas gracias por mandarnos esa foto y me gustaría mandar un saludo a todas las personas que nos ven desde Argentina. Vamos a conocer la próxima iglesia. La próxima iglesia se encuentra en Sorocaba, San Pablo, en el estado de San Pablo, Brasil. Renato, Renato. Renato, muchas gracias también por mandarnos esta linda foto. Y no te olvides que nosotros queremos conocerte y queremos conocer tu iglesia. Así que manda una foto, toma una foto con los miembros de la iglesia y mándanos a través de facebook.com/misión360nt. Y si te gustaría conocer una iglesia adventista que está cerca de tu casa, en tu ciudad, entra a iglesias.adventistas.org. Ahí serás muy bienvenido. Y ahora vamos hasta Brasil, al interior de San Pablo, donde un club de motociclistas ha diseminado una influencia positiva por donde pasa. Acompaña conmigo este informe. La motocicleta es un instrumento para disminuir distancias y llevar personas a conocer la palabra de Dios. Son fieles que al utilizar motos en el día a día, entendieron su papel como misioneros voluntarios. Fue en el año de 2006 el primer relato mundial de un grupo de motociclistas cristianos dedicados a hacer paseos y a evangelizar con dos ruedas. La iniciativa nació en Brasil, en la ciudad de Piracicaba, y fue así que surgió la Motoclub Adventista, MCA. A partir de ahí veíamos que se unían jóvenes no adventistas y personas que les gustaba la moto y no necesariamente de la iglesia, como una actividad placentera que une amigos para visitar amigos, para ser parte y vivenciar un poco de ese espíritu cristiano que había en esas salidas. Esa pasión que da sentido a la razón misionera del club, un espíritu cristiano de hermandad, personas comprometidas en usar sus talentos y dar testimonio del amor de Jesús. En todos los eventos que salimos con un propósito, llamamos de misión, porque los paseos en sí se tornarían iguales a los demás, pero nuestro objetivo es llevar esperanza para las personas, ese grupo de personas que quizás no encontraríamos en otros lugares. Son en los encuentros de motos, exposiciones, eventos o ceremonias de investidura que se abren oportunidades para los miembros de otros motoclubs de conocer el mensaje del mensaje adventista. Es un trabajo muy serio, muy comprometido. Es mucho Jesús y mucho motociclismo. Cada miembro tiene un papel fundamental, usando sus dones, habilidades y tiempo para desenvolverse en misión de proyectos sociales. Cuando Jesús vino aquí a esta tierra, Él no hacía diferencia de ningún tipo de personas. Entonces Él abrazaba a todos, Él se comunicaba con todos. Entonces nosotros también debemos hacer lo mismo, porque es la misión que Él nos dejó. Mi alegría está en los actos de que nosotros participamos de una misión. La moto no es solamente una diversión. Al vestir el chaleco del club, brindando soporte para los departamentos de la iglesia o realizando acciones solidarias en la sociedad, visitando asilos y clínicas de recuperación, la iglesia gana visibilidad. Salir de nuestra zona de confort con motociclistas cristianos y alcanzar otras personas. Hacemos eso en moto y hacemos esto de la manera que nos gusta. Aquí en Brasil son más de 2.000 miembros afiliados al MCA, AMM, MAM y otros clubes representando a la Iglesia Adventista. Las ferias que se realizan en los grandes encuentros de moto y en las ciudades sin presencia adventista es una estrategia de evangelismo que cuenta con la ayuda de un grupo de voluntarios y miembros de otros clubes.
La misión es desafiadora: levantar recursos financieros, donaciones, montar estructuras, algunos largos viajes en grupos, conduciendo bajo la lluvia, con carreteras peligrosas. Son características de un escenario misionero y el resultado es inmediato: son visitantes que reciben atención especial. A diferencia de los otros motoclubes, estamos acostumbrados a verlos borrachos. Aquí no, aquí están hablando de Dios, hablando de alimentación. Lo encontré muy interesante. Hicieron una oración muy linda aquí. Me sentí muy bien aquí. Fue genial, muy bueno. Sigo agregando personas y haciendo de esto un modo de evangelismo. Nos diferenciamos exactamente en eso: la capacidad de disfrutar de esta actividad con nuestros ojos puestos en la misión y la salvación de las personas. ¿Sabes que ni siempre aquellos que estaban más cerca de Jesús demostraban mayor fe? Acompaña conmigo la historia de un centurión romano que encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7. Jesús fue con ellos, dice la Biblia, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Los versículos 6 al 10 del capítulo 7 de Lucas. Una vez más, la fe de un extranjero impresiona a Jesús, porque repetidas veces encontramos en el relato de los evangelios que varios de aquellos a quienes Jesús fue enviado no creyeron ni aprobaron las enseñanzas y las obras de Jesús fueron rechazadas. Pero al mismo tiempo, muchos paganos, extranjeros que no seguían al Dios verdadero, reconocieron la autoridad de Jesús. Un centurión romano en los tiempos de Cristo era un comandante militar que tenía autoridad sobre una centena de personas. 100 soldados del Imperio Romano están bajo la autoridad de él. De ahí viene el nombre centurión. En otras palabras, para la realidad de los israelitas, un centurión romano era una persona de mucho prestigio e importancia. Y entre los centuriones, que era responsable por la región donde quedaba la ciudad de Capernaum, pidió que algunos ancianos judíos hablasen con Jesús para que él curase uno de sus siervos. Jesús aceptó la invitación y fue inmediatamente en dirección de la casa de aquel centurión. Pero aquel oficial romano no se creía digno de recibir al maestro Galileo en su casa. Por lo tanto, él envía mensajeros con un discurso más o menos así. Él dijo: también soy un hombre que posee subordinados y ellos me obedecen. Por lo tanto, sé que si usted quiere, puede curar mi siervo desde allí mismo, porque creo en su poder. Es mayor que cualquier poder y puede curar cualquier enfermedad. ¿Qué les parece? La actitud y convicción de aquel hombre tocaron profundamente el corazón de Jesús. ¿Qué fe es esa?, dijo Jesús. Él quedó realmente impresionado, admirado con las palabras del centurión, que demostraba una enorme confianza, una fe en Jesús. A pesar de que era superior de muchos soldados y siervos, aquel centurión demostró reverencia y dependencia al maestro, que era mucho más superior que cualquier general. Jesús, en realidad, con todo lo que estaba pasando, tenía como objetivo convencer a sus compatriotas y principalmente a sus discípulos de la importancia de las palabras de aquel extranjero. ¿Saben por qué? Entre ellos habían muchos que no habían entregado en forma sincera su corazón al Señor. Y entonces allí ni siquiera comprendían que la salvación estaba disponible para todos, incluyendo aquel soldado extranjero
que pertenecía a los ejércitos de su mayor enemigo. Y ahora Jesús, una vez más, quiebra uno de los paradigmas falsos que ellos habían creado y entonces cura de manera extraordinaria al siervo de aquel soldado romano sin llegar hasta su casa. Y con esto Jesús dijo indirectamente a todos los que estaban a su alrededor: el mensaje y el poder del Evangelio del Reino está disponible a todas las personas y no hay límites. Y esta disponibilidad continúa hoy en nuestros días. Cabe a cada uno de nosotros compartir nuestra historia de fe con los que estamos en contacto. Y cada oportunidad, cada momento que podemos compartir con otros la palabra de Dios es realmente cumplir la misión. Recuerda, no es lo que tú hagas, es la fe que posees lo que hará de ti un gran misionero. Pero la fe no es suficiente. La fe se torna una acción viva en las personas que nos rodean. Que Dios te bendiga y te use poderosamente allí donde estás. Y así Misión 360 llegó a su fin. Hoy conocimos historias donde el hobby puede ser un instrumento para predicar el Evangelio. Que tu hobby también puede ser un instrumento para alcanzar personas. Fue un placer estar contigo y no te olvides que tú también puedes entrar en contacto con nosotros cuando y donde quieras. Y tú también puedes tener ese contenido especial de Misión 360 en la página web y las redes sociales. Fue un placer estar contigo. Nos vemos la próxima semana. Un grande abrazo.